Estamos en la explanada del volcán Cuexcomate. Ese sí que está en el fondo. No es un volcán propiamente, es un geyser inactivo. Estamos viendo esta danza prehispánica. Los danzantes están llegando apenas. Vamos a tratar de entrevistarlos. Este volcán no tiene historia prehispánica, pero es importante como centro turístico.
Por lo que veo, los danzantes se van turnando para entrar a danzar. En el centro pusieron una ofrenda muy parecida a la que se pone en Día de Muertos. Y supongo que es con motivo del solsticio de primavera, pero vamos a preguntarle a alguien que esté por acá que nos explique. Hola. Hola, Fresca. ¿Ah? ¿Con motivo de qué es esta danza? Esta danza es con motivo de que llamamos el Yanquit Siwi, que viene siendo la cuenta de un año. Ajá. ¿Verdad? Sí. Es el atado del tiempo, el cual es como un año nuevo para nosotros. Es el año nuevo azteca, sí, es cierto. Estación, ¿verdad? Del sol. ¿Y de dónde son ustedes? ¿Son de varios grupos? Sí, de muchos lugares. Ah, de qué bien. Al contrario, gracias por su tiempo. Sí, mi canal se llama Amorina Xochitl y Watsin, la bendita mujer flor. Aprendí náhuatl, tiene mucho que lo he dejado por el trabajo. Y subo, bueno, hasta covers en inglés, en portugués, en todo eso. Pero también de nuestra cultura, porque si no... Somos como plantas. Claro. Si no tenemos raíz, no nos desenrollamos, no crecemos. Claro. ¿Verdad? Muy bonito lugar, porque el mural explica mucho del origen de este lugar. Sí. Obviamente es un portal cósmico muy importante, muy grande, con un centro energético. Algunas personas lo vean como el mismo. Ok. Bueno. Muy bonito aquí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, gracias por su información y por el evento, gracias. Ay, pues. A ver, ¿usted organiza? Ah, mire. ¿Verdad? Qué bonito, Bueno, pues muchísimas gracias. Andamos con un diente roto, pero pues sonriendo de todas maneras. ¿Verdad? Bueno, gracias, Hasta luego. Muchas gracias,